Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. La Operación San Roque fue creada para ayudar a los colombianos en medio del COVID. Hoy hablaremos de la labor misional de la policía y el ejército. Bienvenidos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, puso en marcha la Operación San Roque para ayudar a la comunidad por el COVID-19 en este momento que tanto lo necesita. Mediante las fuerzas militares y de policía se desarrollan acciones. Por esta razón, trabajan en 4 líneas. Preservar la integridad de la fuerza siguiendo todos los protocolos para minimizar el contagio de las tropas y sus unidades. Mantener la capacidad operacional para neutralizar grupos armados organizados. Control fronterizo, llevando a cabo dispositivos de control, seguridad en las zonas de frontera, así como el apoyo a la autoridad civil y a la población, brindando ayuda a las comunidades y respaldando la campaña gubernamental Colombia está contigo. Nosotros estamos en el marco de la Operación San Roque, donde estamos llegando a la población civil a través de todas las instituciones, gobernaciones, alcaldías, presidencias, ministerios, llegando a la población más necesitada. En este momento la gente está dando la mano a nuestros ciudadanos, decirles que estamos con ellos en este momento que afecta a la humanidad, como es la pandemia del COVID-19. Los soldados estamos para servirle a la patria. Este es el ejército del pueblo, para el pueblo, y estamos ahí en primera línea. A lo largo de 6.386 kilómetros de fronteras están situados más de 30.000 soldados de tierra, mar, aire y ríos que controlan 19 pasos formales y más de 180 informales en las fronteras con Brasil, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. En el marco de la Operación San Roque se han realizado más de 300 reuniones de articulación y apoyo a la población civil con Migración Colombia, la Policía Fiscal y Aduanera, la Fiscalía General de la Nación, Gobernaciones y Alcaldías, con el fin de conocer de primera mano la necesidad de las entidades departamentales y municipales en las zonas fronterizas. Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, que en las siguientes 2 emisiones se va a ocupar en detalle de lo que han hecho las fuerzas militares y la Policía Nacional frente a la emergencia del COVID. Y para iniciar este ciclo, nadie mejor que el señor Comandante General de las Fuerzas Militares, el General Luis Fernando Navarro Jiménez. ¿Cómo ha sido ese enfrentamiento de esta crisis para la cual ni el país ni la humanidad estaban preparados, señor General Navarro? Bienvenido a Nuestros Héroes. Gracias, doctor Fernando. Bueno, la preparación parte de una orden presidencial en la cual nos dicen ustedes tienen que poner a disposición todas las capacidades de las fuerzas militares para atender este fenómeno de la pandemia, en la cual ustedes lleguen a todos los rincones del país, porque hay que acompañar a todo el pueblo colombiano, no solamente en los temas operacionales que estamos desarrollando contra los grupos armados organizados, contra economías ilícitas, sino que hay que llevar asistencia humanitaria a los sitios más difíciles, que solamente las fuerzas militares son las que tienen la capacidad, unas capacidades que les ha entregado el Estado. De tal forma que así lo dispusimos y cada una de las fuerzas trazó y diseñó sus planes de manera específica para que en sus ámbitos y de acuerdo a sus capacidades pudiera articularse en un plan de Estado, en un plan de fuerzas militares de manera específica en nuestro plan San Roque y pudiera ayudar a los municipios, ayudar a las gobernaciones e insertarse de manera clara en los programas que tenía el Gobierno Nacional para eso. Todas las capacidades se dispusieron y cada fuerza desarrolló sus planes, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y los resultados los hemos visto a través de la atención de la pandemia desde que inició y a la fecha cómo hemos respondido ante este fenómeno. La mano amiga e inquebrantable de las fuerzas militares cuando las comunidades la necesitan se ha visto nuevamente en medio de esta pandemia, el COVID-19. Permanentemente se desarrollan estas jornadas humanitarias apoyando a otras instituciones públicas y privadas, pensando siempre en el bienestar de la ciudadanía. Hoy nos encontramos
encontramos efectuando entregas de unas ayudas humanitarias en la localidad de Chapinero, específicamente en el sector de Bosques de Calderón, en donde efectuamos acompañamiento a la alcaldía mayor como a el personal del IDR aquí en este ejercicio humanitario, en donde le damos alegría a la población civil y efectuamos una labor social por parte de nuestra institución castrense. Gracias por este detalle que ha traído el Ejército Nacional, ayudándole a las familias más necesitadas. Muchas gracias a la Brigada 13 por esta ayuda. Bueno. La Operación San Roque es el plan humanitario más grande que se ha hecho en la historia de Colombia. Se desarrolla en la totalidad del territorio nacional, ya que involucra a las fuerzas militares y de policía, beneficiando a las comunidades necesitadas en los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional. Hoy vamos a mirar en detalle lo que ha hecho la policía y lo que ha hecho el ejército, y dentro de la siguiente misión miraremos qué ha hecho la Armada y qué ha hecho la Fuerza Aérea en detalle, porque el señor General Navarro nos ha dado un panorama general. Sacrificio de sus hombres y mujeres, una alta cuota de sacrificio en medio de esta pandemia, señor General Navarro. Ha habido una alta cuota de sacrificio, ¿por qué? Porque dentro de las cuatro líneas que nos impusimos, estaban, y las podemos relatar nuevamente, la primera era, o el gran objetivo era mantener las fuerzas operacionalizables al 100% porque se requieren todas las capacidades. Entonces, lo primero, la primera línea de esfuerzo de nuestro Plan San Roque está encaminada a la preservación de la fuerza. Todo el personal mantenerse sano, aplicando las medidas de bioseguridad determinadas por el Ministerio de Salud, más unas propias para el quehacer militar. Pero en ese esfuerzo y sacrificio, mantener la mayor cantidad de gente posible en operaciones. Entonces teníamos que tener una alta disponibilidad y eso implicó acuartelamientos, implicó en un momento determinado suspender vacaciones, implicó en un momento determinado, inclusive se prorrogaron unos contingentes de soldados, se les prorrogó su servicio militar, y eso también requiere una alta dosis especial de sacrificio. Nosotros no hemos sido ajenos a los casos positivos y también hemos perdido gente en actividad, hemos perdido a la fecha 20 hombres por el COVID-19. Y también hay unos héroes que están en este momento, que terminaron su periplo por las fuerzas militares y por la Policía Nacional, que son nuestros miembros de la Reserva Activa, y ellos no han sido ajenos también a la afectación del COVID-19, y también hemos tenido bastantes casos positivos, y muchos de ellos, algunos de ellos han perdido la vida. Pues muchas gracias, señor General, por esta introducción. Vamos a ver hoy en detalle lo que ha hecho la policía, que ha sido unos aliados estratégicos de las fuerzas militares impresionantes, y vamos a ver en detalle qué hace el ejército y, como les dije, en una siguiente misión, qué hace Fuerza Aérea o qué ha hecho Fuerza Aérea, por supuesto bajo la orientación del señor General Navarro y lo mismo la Armada, independientemente del trabajo de coordinación con sus comandantes. La ayuda a las comunidades parte de la acción coordinada entre la empresa privada, las instituciones públicas, entes humanitarios apoyados por la ejemplar disposición que siempre ha tenido el Ejército Nacional. Esta es una tarea que vienen cumpliendo más de 30.000 unidades de las fuerzas militares por tierra, mar y aire en la totalidad del territorio colombiano. En el día de hoy nos encontramos en apoyo y acompañamiento a la Alcaldía Mayor de Bogotá para la entrega de 3.000 ayudas sobre el sector de Tres Reyes, localidad de Ciudad Bolívar, en acompañamiento y colaboración armónica a nuestra Policía Nacional con la Defensa Civil y voluntarios de la Alcaldía Mayor. Hoy venimos a traer una voz de aliento y una ayuda a esta comunidad. Quédese en casa, si usted se queda en casa, nosotros los podemos cuidar. La gratitud de las comunidades en cada una de las jornadas humanitarias se convirtió en el mejor premio para el gran esfuerzo que implicó llegar a sectores vulnerables, quienes recibieron la ayuda con emoción. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional.
diferentes líneas de acción, la Policía Nacional ha atendido a la comunidad en esta emergencia generada por el COVID-19. Aprovechando esa cercanía al ciudadano, ha orientado su accionar en prevención y entretenimiento, garantizando en todo momento su labor misional orientada a preservar la tranquilidad, la seguridad ciudadana y la normalidad institucional. Hablas con el policía John Escobar de la Policía Nacional. Estamos haciendo una campaña para que cumplamos con toda esta norma de bioseguridad. Observación de la distancia, 2 metros, el lavado de manos constante, uso de tapabocas. La comunidad valora la importancia que tiene esta estrategia de la Policía Nacional. Muy buena la campaña, me parece interesantísima y más en este sector del Parque Bosque. La policía también diseñó otras piezas de comunicación en esta interacción con la comunidad. Nuestro director Fernando Barrero Chávez entrevistó al general Silverio Ernesto Suárez, director de Bienestar Social de la Policía Nacional. Señor general y además sacerdote, ¿cómo ha afrontado la policía el delicado tema del COVID-19? Un saludo fraterno para usted, Fernando, y para todos los televidentes. Gracias por la invitación a este importante programa. Desde el primer momento, Fernando, que comenzó toda esta situación del COVID, la institución asumió una serie de medidas con el propósito de garantizar la vida y la seguridad en todo el territorio nacional, no solamente de los ciudadanos, sino fundamentalmente de nuestros policías, porque pues el mando lo sabía que en la medida en que la institución y los miembros de la institución estuvieran sanos, podíamos prestar un mejor servicio a toda la ciudadanía. Entonces, desde el primer momento se asumió una serie de tareas a lo largo de todo el país con el propósito de que las personas vieran la presencia del Estado en todas las regiones de Colombia. Desde el primer momento, con el liderazgo del señor presidente de la República, del señor ministro de Defensa y de los comandantes de fuerza, se constituyó un puesto de mando unificado con el propósito de hacer una verificación de todo lo que estaba pasando en el país, en todas las regiones de Colombia, y a través de ese puesto de mando unificado pues se iban dando una serie de lineamientos con el propósito de atender todas las situaciones que se presentaban en el territorio nacional. Y creo que fue de las situaciones exitosas que el gobierno nacional pudo demostrar hacia la ciudadanía, porque vieron la presencia del Estado en esta situación en todas las regiones de Colombia. Y a su vez, señor Padre General, como le dice Monseñor Suescún, ¿cómo se preparó la policía para protegerse dentro de sí mismo y para proteger a la comunidad en todo el país? La Policía Nacional está liderando y aplicando internamente una estrategia gerencial de bioseguridad que busca la protección integral de nuestros policías en diferentes escenarios de actuación para garantizar la prestación del servicio fundamentada en 7 lineamientos que son gerenciamiento y despliegue de alta dirección, que se refiere a la articulación de la Policía Nacional en el ámbito estatal con empresas público-privadas para toma de decisiones frente al COVID-19. Segundo, gestión humana, es la adecuación y el fortalecimiento de establecimientos de sanidad, el acompañamiento mediante equipos interdisciplinarios al policía y su familia, el aislamiento en reserva estratégica, la implementación de trabajo en casa, priorizando los casos con comorbilidad y el lanzamiento de la aplicación pensando en nuestros policías. Tercero, protocolos diferenciales, tiene que ver con el fortalecimiento documental para toma de decisiones mediante la creación de 22 circulares institucionales y 38 protocolos de bioseguridad. El cuarto, la entrega de elementos de bioseguridad. Quiero destacar que mediante la ejecución de recursos se realizó la entrega de tapabocas, guantes, alcohol, gel antibacterial, trajes de bioseguridad, caretas de seguridad, monogafas y termómetros infrarrojos. Quinto, comunicación estratégica, creación de la biblioteca virtual COVID-19 para difundir piezas gráficas orientadas a la promoción y prevención del peligro biológico COVID-19, el riesgo psicosocial y otros aspectos como el manejo de la economía familiar, las relaciones de pareja, el trabajo en equipo. Sexto, el acompañamiento y capacitación. Constituye el despliegue de actividades pedagógicas, obras de teatro, sesiones virtuales, educativas,
mediante herramientas tecnológicas como webinar y la atención particularizada de casos confirmados del contagio. Y séptimo, la verificación e impacto a través de auditorías. Se evaluó la aplicación de lineamientos emitidos para la prevención, mitigación y control del COVID-19. La campaña Patrulla en Casa de la Policía Nacional también ha estado orientada a contrarrestar el maltrato intrafamiliar. De acuerdo con la línea púrpura que habilitó la Secretaría de la Mujer en Bogotá, los casos de violencia intrafamiliar se dispararon durante la pandemia en más de un 200%. En el resto del país, las tendencias son similares. Patrulla en Casa contra la violencia en los hogares colombianos. Somos uno, somos todos. Para llegar con mayor eficacia a los hogares colombianos, la policía acudió a estrategias como el perifoneo. El llamado a la tolerancia y a la convivencia hace parte de nuestra labor. Solamente así se podrá consolidar una sociedad más próspera y segura. Estamos presentando nuestros héroes. Vamos a un corte y ya regresamos. Señor General Silverio Suárez, y en medio de esta situación de pandemia tan complicada, ¿cómo ha sido el cumplimiento de la seguridad ciudadana, por ejemplo, y de los códigos de convivencia? Fernando, le cuento que entre el 25 de marzo y el 31 de agosto se aplicaron 864.545 medidas correctivas por incumplimiento de aislamiento obligatorio, 714.734 comparendos, sobre uso de tapabocas 64.647, restricción a la movilidad 41.659, consumo de bebidas alcohólicas 24.297 comparendos, aglomeración de personas 18.209, asimismo por comportamientos contrarios a la convivencia contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en lo que se refiere a intervención por fiestas clandestinas, impusieron 191.455 órdenes de comparendo y se realizaron 4.674 capturas por violación a medidas sanitarias. Señor General Suárez, y del tema de acompañamiento a las tractomulas, ¿cuál ha sido el desempeño de la Policía Nacional de los Colombianos? En el marco de la seguridad, de la estrategia de seguridad vial y el cumplimiento del plan de caravanas seguras, entre el 25 de marzo y el 31 de agosto, se realizaron en todo el país 5.091 acompañamientos con la participación de más de 27.124 vehículos de transporte de carga, logrando llevar más de 331.765 toneladas de productos de primera necesidad a todo el país. En los momentos más críticos del confinamiento, la Policía Nacional acompañó a las comunidades desarrollando iniciativas de interacción ciudadana, invitando a hacer pausas activas, logrando así que el encierro padecido por la ciudadanía como prevención del COVID-19 fuera algo más llevadero. Somos la Policía Metropolitana de Bogotá. Queremos que nos acompañen desde sus ventanas a que realicen unas pausas activas para hacer diferente el día de hoy. Estas actividades, apoyadas por grupos musicales de la Policía Nacional, le alegraron la vida a los ciudadanos en los momentos más cruciales que generó el COVID. El director de la policía, el señor general Óscar Ateortúa, hizo un movimiento rotativo en la policía, sacaba el 20% de sus hombres para preservarlos y dejaba el 80% trabajando. ¿Qué resultado dio esto, señor general Suárez?
Fernando, buscando garantizar el servicio de policía y cumplir con todas las disposiciones ordenadas por nuestro gobierno nacional, se adoptaron medidas inmediatas de carácter preventivo y de mitigación transitoria para el COVID-19, dirigidas a salvaguardar la vida e integridad de los funcionarios y sus familias. Lo anterior teniendo en cuenta el nivel de exposición de nuestros funcionarios en conglomerados, la atención del servicio de policía en los sistemas de transporte masivo, las manifestaciones sociales y el contacto permanente con la ciudadanía en el procedimiento de registro a personas y en la mediación de conflictos en las comunidades. Asimismo, el flujo constante de ciudadanos en pasos fronterizos, generalmente para adquirir productos de primera necesidad, aumenta el riesgo de propagación del COVID-19. Sumado a esto, se creó la reserva estratégica como la manera de preservar el servicio de policía en forma permanente e ininterrumpida, permitiendo de manera inteligente velar por la salud de los funcionarios, logrando prevenir y contrarrestar el contagio del COVID-19 en los hombres y mujeres que integran nuestra institución. Igualmente, se ha fomentado una cultura del autocuidado cimentada en hábitos de vida saludable y salud mental durante el aislamiento preventivo obligatorio y en esta nueva etapa de aislamiento selectivo. Esta medida de reserva estratégica se inició desde el 5 de abril de este año para el 100% de mujeres y hombres de la policía, con el objeto de salvaguardar su integridad, de manera que cumpliendo con las medidas de aislamiento durante un periodo de 14 días, distribuidos en 5 ciclos, cada uno del 20% hasta culminar en el 100% del personal. Esto garantizó pues, que muchos policías estuvieran protegidos y ante todo pues, garantizar la salud y la vida de nuestros policías. Gracias, señor Brigadier General y Sacerdote Silverio Ernesto Suárez Hernández, por haber estado en Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Muchas gracias, Fernando, por la invitación, por dejarnos hablar de estos temas de gran interés en este importante espacio Nuestros Héroes. Y recuerde que somos uno, somos todos. Dios y patria. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de 8 días con una nueva emisión, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @MinDefensa.